¿Qué encantamiento? Hola, muy buenas a todos, mi queridísimo, soy Minus77. Estamos aquí en CLP2. Esto es Nevilla Game, vamos a jugar a Minecraft. No ha sido mi mejor presentación, ¿no crees? No, nunca tienes ninguna buena. Ya estamos. Cada una es más rara que la anterior. ¿Qué pasa? ¿Que solo tú tienes buenas presentaciones o qué te pasa? Hombre, por favor. Hola y bienvenidos, fans de Nevilla Games. Soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 26. A ver qué opina nuestro nuevo fichaje. No digas esas cosas, hay que tratar bien a los suscriptores. En fin. Tú sigues ahí a lo tuyo, ¿no? Yo me queda muy poquito para llegar al nivel. Me acaba de decir la guacha que... ¡Ahora! Digo, sí, únete, venga. Uf. Así que... Vale. Tenemos dos problemas. Solo dos, ¿vale? Lo cual está bien, entre comillas. Podríamos tener la 14, pero no. Tenemos dos. Dos nada más. Yo preferiría no tener ninguno. El problema es que hay mucha gente en el pueblo nuestro y muy pocos golems en el pueblo no nuestro. Ya. En la granja de... ¿Y tu solución cuál es? Trasladar los golems de uno a otro. No. No te faltaba, pero, ya. A ver, pero podría ser una opción. Sería la granja de hierro más ineficiente del mundo, pero oye, es una granja de hierro al final. Que no me peguéis, mierdas. El sol me pone por el este. No sabes cantarla. Despuntan sus últimos rayos. La luz se ilumina en las sombras. La oscuridad se cierne sobre nivel nuestro 30. País. Arriba. Espérate, espérate. España, ¡joder! Espérate, tengo que bajar el volumen, pero vamos. Ya puedes hablar. Se podría hacer una canción bastante guay así. Que ya decía yo, digo, le escucho muy alto y no sé por qué, pero sí, sí. Oh, buenas tardes, porque caballero. He puesto mi voz hasta las puntas, porque te gusta tenerme a tope, ¿verdad? ¿Dónde estás? Llegando a casa. Voy por las minas de Moria, estas que hizo Braya con las vagonetas. Te recibiré como es debido. Por favor, no me mates. Necesito encantar una cosa. ¡Ángel! Juro por todo lo jurable y por todo lo que puedo jurar que te jodo la granja de hierro, Sí, que viene mañana a cenar a un chino. A un es japonés. Que no me quede. ¿Un japonés? ¿Mañana? Mañana. ¿Mañana qué es? Martes. Ni te cases ni te embarques. Sí puedo cenar. ¡Ja! Te estoy dando con la rama. Estamos recibiendo a Jesucristo con la rama de olivo, ¿sabes? Hoy es día de los olivos. Hoy es el día de los olivos. Porque seguramente este vídeo se esté subiendo en Pascua, así que. Toma, miércoles de ceniza. Tío, ya. ¡Feliz miércoles de ceniza! ¡Toma! ¡Buah! ¡Feliz miércoles de ceniza! ¡Ay! ¡Que necesito una lapislázuli! ¡Ay! Me lo iba a llevar todo. ¿Qué encantamiento? Irrompibilidad. 3 de la población y 3 de la policía. Guay, qué útil. Y rompibilidad 3. ¡Toma! Bueno, hoy cagarnos en todos tus... Vámonos ya, por favor. No quiero esperar más. Y rompibilidad 3. Y... Por favor, Josema, no quiero esperar más. Shh, Ángel. ¿Dónde estás? Mira, te voy a hacer un regalo, ¿vale? Ya que... Ya que mi señora se llevó tu pico, yo te dejo el mío. Porque yo tengo uno mejor que todos esos. Pero esto a mí no me vale para nada. Que te vale, mierdas. Será tu señora. Lo voy a dejar en el cofre de tu señora. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Como regalo de nupcias. Pero, madre mía. Que tiene un arco. A muy perra se lo robó. No, se lo di yo. Madre mía, no para de regalarle cosas. Pues hombre, bueno, que hay que tenerla contenta. Que nos vamos ya. Ya. ¡Ay! Ya, ya. Tenemos un problema. No tenemos ningún problema. Sí. Ya, nos vamos ya, Josema, nos vamos ya. Que no tengo flechas, No necesitas flechas, las flechas son tu corazón. ¿Qué? No hay flechas. Me cago en la puta. Te puedes hacer esas... ¿Cuántas? ¿12? Nos vamos ya por Endermans. Ya. ¿Cómo se hace una flecha? Palo, pluma y la puntica.
Palo, pluma y la puntica. Al contrario, pluma, palo y puntica, ¿puede ser? El orden da igual. Con que el palo esté en medio, el orden da igual. Pues me parece que tienes un problema serio. El orden da igual, Josema. Que no sale para hacerse una... Aquí está. Pues, madre de Dios. Ay, varios. La puta madre, pendijudo. Ay, echa a mí, echa... Ya. Sí, 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 nos sí. Vamos sí. Ya. Sí, nos sí, vamos sí. Ya te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo que nos vamos ya. Yes. Vámonos ya. Te estás poniendo nervioso, ¿verdad? Ojalá grabar yo este episodio, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Dilo, dilo. Tengo demasiados gigavatios guardados en el ordenador. Esto es tan difícil, ¿no? Solo espero no morir. Pues no estaba en difícil. No sé en qué estaba, pero no estaba. Podemos dormir primero, ¿verdad? ¡No! ¡Que hay que salir de noche! Si la idea de hoy es salir de noche a cazar Enderman. ¿Y dónde estás? ¡Aquí fuera! ¡Ay! ¡Que no tengo escudo! Necesito un escudo, tengo que volver. ¡Toma! No, ese no. Toma, te regalo el mío. Solo para que te calles una vez, te regalo el mío. Feo morir a esperarte. Fíjate. Así me gusta, que me ayudes. Pregunta a Brian, ya, si estáis grabando. Pero como quien ayuda a un abuelo con un taca-taca, ¿sabes? Tampoco. ¡Toma! ¿Está grabando o no? ¿Esa es la guacha la que habla? No, ha sido Brian. Y dice, ¿estáis grabando? Y digo, sí, entra si quieres. Oh, Dios, no, que entra. ¿Qué te pasa con Brian? ¿Tienes algún problema? No, no. No, no. No. Va, 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 va. No se lo digas, que me pega luego. Va, 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 va. Oh, va, 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 va. Sube, sube, Josema, de un salto, sube. ¿Es una pala de diamante lo que llevas en la mano? Sí, con eficiencia 5. Qué puto asco que te tengo. También tengo un pico con eficiencia. La guacha me está llamando. Joder. ¿Estáis grabando? Sí. ¡Que sí! ¡Que nos disparan! ¡Me cago en la puta! Nos están dando palique. Nada, tranquilo. Bajamos aquí, ¿eh? Prepárate para atacar. ¡Ya! ¡Ay! Es verdad, tenemos un serio problema. ¡No puedo hacer todo a la vez! Por favor, que alguien meta la guacha aquí dentro. Ah, Brian, guacha, dentro. Pero si no se me mete en un canal, no puedo. ¡Mira el gully! Pues muévenos. ¿Cómo lo pita? ¡Ah! Me está disparando. Acompáñame. Acompáñame. ¡Detrás! ¡Adolfito! ¿Cómo se llama Adolfito? Este golem no tiene nombre. No le personalices, no lo merece. Este nombre iba a decir, ¿este nombre no tiene golem? Este nombre no tiene golem. Golem Prosky. El degenerado. Hijo de los vientos y del sol. Ya. Tengo un problema con mi devaríos. Hoy me apetece hablar, me gusta hoy mi voz. Hoy me gusta mi voz, ¿por qué? Porque he grabado una cosa que consiste en hablar mucho rato, mucho tiempo. Que no lo puedo contar por el lore, pero que he grabado no una cosa. ¡Ay! 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 ¡Madre mía, salvada! A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa? No. Ponte a buscar a Enderman. ¿Ángel? ¿Ángel? Perdón, 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 perdón. ¿Qué te ha pasado? Mi abuela dando dinero. Hijo de puta. Por eso has parado, ¿eh? Hombre. Ha entrado en la habitación y me ha saltado. Dice, ¿quiere 50 euros? Sí, 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 sí. Brian, cuando estés equipado te hago TP. No, ya despunta. ¡Enderman! ¿Dónde? ¡Yo lo veo! ¡Dale, Matrile! ¿Pero por qué le miras? ¿Que no lo he mirado? Ah, pues sí que lo he mirado. Anda, mira, Josema, mira lo que hay aquí. Espera, que está aquí. Josema, está aquí dentro. Ya tenemos un problema. ¡Ay, bo! Lo has perdido. ¿Esto es lo que creo que es? Sí, pero no, pues este ya lo visitamos Brian y yo. Pero ya sube. ¿Dónde está? No lo sé, le he pegado hostias que... Me va a matar. Aguanta, yo te protejo.
¿Me vas a proteger siempre? Siempre no, solo los martes y los miércoles. ¿Por qué? Oye, el lunes, vaya, por Dios. Porque solo martes y miércoles. Se ha ido, lo has asustado. Toma. Me lo has echado fuera. ¡Eh! ¡Está aquí! Ha dejado el ojo, mira. ¡Que mires! Que has devuelto un... una flecha. Que no me dispare, mierda. Que te reviento la boca, ¿eh? ¡Eh! ¡Otro Enderman! ¡Abre él! ¡Ya lo he visto! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Me meto en el agua, ¿eh? Que me dan, que me dan. Que no desaparezca mucho, que si no... que si no, luego no podemos recuperar el objeto. Pues se ha pirado. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡No! La mía. No ha soltado, ¿no? Sí, ha soltado esto, toma. Para que lo vaya poniendo. Vale. Pues... podrías haber traído camas. Vamos para aquí, ¿eh? Para dormir y... ah, no, claro. No es como... esto... pero en un momento pensaba que esto era como el Dying Light y si dormías por el día se hacía de noche. ¡Ey! Ah. ¡La que faltaba! ¡Devuélveme mi puto pico! Te pones nervioso, ¿eh? ¿No habla? ¿No nos oye hoy? No lo sé. Yo es que no le he podido hablar por WhatsApp. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Ta 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 ra, ta ay. Ra, ta ra. ¡Bum, ba, ba, un zombie negro! Soy racista, Brian. Es negro. Que tengo la ventana abierta y hay mucho ruido. O cierra la y ponte el ventilador. Por eso me muteo. No, déjala, déjala, déjala. La galleta está más guapa. Hijo puta. Cuando... madre mía, que hace mucha calor. Cuando te... yo llevo todo el día con la puerta cerrado. Que te den ángel. Un abrazo. Qué guapo. Nunca dejas. Creo que me parece la cosa más favorita de Minecraft. Y si supiera replicarlo, lo replicaría y haría el efecto cadena de arena más grande del mundo. Pero no sé. Porque no soy programador. Me están hablando por WhatsApp. Voy a cerrar. Voy a pasar. ¿Dónde estáis? Te hago. Prepárate. Equípate como si. Pero no me, no me mates, cabrón. Me voy a morir. ¿Perdón? Por tu puta madre. Es que mi espada echa fueguito. Carmen, equípate como si fueses a... que ya no he sido, que mi espada no pega fuego, mira, Josema. Que he sido yo, Josema. ¿Ah? Equípate como si fueses a matar gente y como para las cruzadas y te hago TP. Y tráete, mira, y tráete cuatro camas, porfa. ¿Para qué? Porque sigo pensando que si duermes durante el día se hace de noche porque soy imbécil. Que se te ha cortado y no te he escuchado. Que te equipes como si fueses a conquistar Jerusalén. Sí, como la comparsa. Eso. Me está diciendo que si este año por fin me digno a ver los moros y cristianos, que no tengo ni ganas ni deseo, te veré a ti y te puedo decir de todo. Me puedes decir, tío, bueno, te lo comía todo, dame tu lanza. No, pero puedo decir cosas que te hagan despistarte y entonces te rías y entonces pierdas la concentración del ritmo. Hijo de puta. Es que va a ir solo por eso. Porque te imagino como súper concentrado. Para sacar el ritmo y entre ellos diré cosas. No se me ocurre ahora ninguna. Dice, pero... ¡que nos han hecho partner! ¿Qué? Le dice, ¡Bacabur! ¡Mira! ¡Leviator Team! ¡Leviator Team! ¿Y tú? ¿Sabes lo que le puedo decir, Ángel? Verás. ¿Qué? Dile, camello. ¿Por qué camello? No te hacía gracia si te decían camello, Josema. No, camello no. O dromedario. Tío, era una palabra que decías que te hacía gracia. No lo voy a decir, de hecho. ¡Ah! Hay una palabra que te hace mucha gracia. Hay una canción que hace que Marta llore. Que si la escucha, llora. Le salen las lágrimas. Y de yo, lo bonita quiero, que es. Quiero... no sé de por qué. Quiero aprendérmela. No quiero averiguarla. Pero no, lamentablemente no. Y no me la va a decir, obviamente. Sabe cuál es y sabe el título y lo sabe todo, pero que no me la va a decir. Hazte un Shazam. Si es que nos no, veo, hijos de puta. Te baja la aplicación de Shazam y cuando la cante le pones el Shazam y te lo saca. Que nunca la ha cantado delante mía.
Que no sé cuál es, que simplemente dice que existe una canción que Chicos, la hacia qué lado. Decidme coordenadas, porfa. Ah, yo es que me he ido a dar vueltas por ahí. Ya, Ah, decidme yo es que me he coordenadas. perdido. Pues yo igual. Ya. A ver, como no hay un rumbo fijo, simplemente dad vueltas por ahí hasta que. Volved al desierto todos. Eso es hacerlo. Pues. Pues date prisa. Tenemos un problema. Verás. Solo uno. Yo desierto no veo, lo único que veo es selva. Es para atrás. Por donde hemos venido. Gracias. Claro que tú no has venido. ¿Hacia dónde está la casa, Copón? Oriéntate un poco. Y si no, pues damos vueltas y cuando se haga de noche nos agotepe a todos. Realmente estamos. Podría hacerlo de noche ahora con creativo. Pero es una serie purista. Es una serie purista. Y sí, de hecho, ¿TP no... que me habéis hecho? No ha habido TP alguno. Has aparecido tú misteriosamente. Claro, madre mía. Teletransportación. Madre mía, benditos sean los dioses colquianos. Coréis ha terminado Breaking Bad. Joder, ya era hora. Llevaba como varios años viéndosela. Pregúntale qué le apareció al final. Ah, dice que una pasada. Yo no la he visto. Pues no te la veas. No, es una pasada. ¿A ti no te gustó, Josema? A mí me encantó. Ah. ¿Por qué dices que no me la veo? Yo pues sí, por joder la marrana. Yo siempre que Josema. Yo es que ya a estas alturas, siempre que le. En vez de recomendarle cosas a Josema, es más fácil decir no te la veas. Porque así él contento porque te hace caso y tú contento porque se pierde una de las cosas más maravillosas del mundo. Ah, como, mira, es, da igual. Como es entender las jojo referencias. No me gusta yo-yos. A día de Ay, hoy sigo. Los jojos, de verdad. Otro. ¿Alguno otro ve el pico más grande del desierto? Otro inadaptado. Es que es gracioso porque hay dos desiertos. Bueno, pues a ver si consigo. El más desierto de los dos. De hecho, yo estoy en un tercero, fíjate. Corey, que te quiero mucho, pero cállate. ¿Qué me está? ¡Tortugas! ¡No jodas! ¡Coge los huevos! ¡Que hay un huevo de! No, no puede, no puede. Lleva camas. ¿Para qué? Hacedme TP. Yo qué sé. Me he perdido tanto que. ¡Hola! Pueblo. Espérate. Hacerme TP a mí también. Ya puesto porque no hacemos TP a Ángel y no nos separamos de él. Pues estaba ahí delante, justo. Que te calles, cara de re. Yo estoy donde las tortuguitas. Pero que yo quería hacerme TP a casa de a donde está Ángel para ver las tortugas. ¿Queréis venir a ver las tortugas? Sí. Yo sí. Carmen, sí. Sí, porfa. Carmen, pídelo por favor. ¡Oigo! Jesús, mor. Por fin. Hostia. ¿Pero esto se come? ¿La tortuga? No. Te la puedes follar. ¿Te imaginas? No me puedo montar en ella. Esto, lo que pasa es que suelta huevos, desoban en la arena. De hecho, vamos a ver las desobar, va. También que por algún motivo los zombies tienen como una fijación absurda por matar a estas cosas. Y cuando los ven, van a devorarlas como animales. ¿Y si no, matas, no le puedo dar algas? ¿Cómo las reprodujo? No puede. Simplemente tienes que esperar a que esté en la arena y entonces ellas solas hacen chaca, 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 chaca. O no, es con algo. Es con algo. Son cañas de azúcar. ¡Tengo caña de azúcar! Vamos a por caña de azúcar. No es caña de azúcar. Me has timado, cariño. ¿No será azúcar? Creo recordar, no tienes ni idea. Azúcar, pruebo con azúcar, va. No es con azúcar. ¿Qué sentido tiene que a las tortugas les guste el azúcar? ¿Qué sentido tiene que a nosotros nos gustes tú? Me voy de la serie. Adiós, se acabó el canal. Se acabó Levia Games, ¿eh? Ajá, hasta luego. No, se acabó para ti, nosotros adiós. Seguimos. Claro, nosotros tenemos que seguir. ¿Es que mató una tortuga o algo? ¡Ay, espera a ti! José, me has dicho que te gusto. ¿Qué? ¿Eh? Yo en la vida diré algo semejante. Me ha dado una hierba marina. No te han dado una hierba marina. Estoy soltando yo la...
las putas algas, cabrón, y tú las estás recogiendo. No. No, ¿qué va? ¿Qué he hecho con el dinero de la yaya? Ya te la has gastado en una figurita y... ¿Qué? ¿Te imaginas? Pobre en Google, que tiene que ser con hierbas del mar. Tengo hierbas, tengo una. Tengo hierbas. ¿Y qué es una hierba del mar? Pues no lo sé, pero... ¿Te imaginas que ahora miro a...? La hierba del mar a mí me la han dado matando una alga. Mira a la derecha, hay una figurita y no está el dinero. Yo, no. Necesito piedra. No. Que sí. ¿Ah, sí? Un momento. Hierba del mar. No, hierba marina es otra cosa, ¿eh? Quiero piedra, quiero piedra, quiero piedra, quiero piedra. Hierba marina es otra cosa, ¿eh? Es como una especie de plantilla. Crece en el fondo, seguramente. Pero no es alga, ¿eh? ¿Y si le damos un trozo de cactus? Lo mismo se cagan tu puta madre. Es creo que la especie de algas que hay en el fondo, que son así... Pues que no sé si se tienen que pillar con toque de seda. No debería, ¿no? No, no debería. Pero tampoco lo sé. Si quito... La grava de abajo. Creo que esto puede ser... Ah, pues no combustible. ¡No combustible! Deja de quemar. Pues no es... No son algas, ¿eh? ¿Y si hierba yo pongo marina. Esto... Espérate. De todas formas, ya se está haciendo de noche. Yo creo que otro seres sería reproducirlas. Pues... No sé. Como ya se hace de noche, ya despunta la luna en su fervor. Vamos a matar bichos, ¿qué os parece? Vale, pero por aquí acabo de poner comida a cocinar. La... ¿Quién quiere unas buenas algas secas? Las algas no, sí. Las algas no, sí, pero las algas no están hechas para comer, están hechas para cocinar más algas a la vez. No prenden fuego. No, pero hay que... Las algas secas prenden y son muy... ¡Que no prenden, coño! ¡Si la acabo de probar! Las algas secas... Son combustible, mira. Ah, pues no. What? Toma, en la boquita. ¿Sean solo los bloques? En la boca, en la boca. Como lo hagas, ¿qué pasa? Muero por tu casa. A matar bichos ahora mismo. Bichos no, Endermans. Pues eso. Madera de... Madera de acacia. ¡Acacia! ¿Por qué me disparas? Para ver si podía darte. Por simple deseo de medir mis habilidades. Vale, pues lo voy a medir yo también ahora contigo. Cosas que no sirven para nada. ¿Para me encanta menos yo o qué? Sí. Algo así. ¡Carmen, mi pico! Que no lo tiene ella. ¿Cómo se llamaba? Golden Experience. Dámelo. ¡Que me lo deis! Gracias por la flecha. ¡Ay, que me pega, que me pega, que me pega! Gracias por la flecha. Gracias por la flecha. Gracias por la flecha. Gracias por la flecha. ¡Hoy va los Phantoms! ¡Hoy va! ¡Al agua, pato! No, eso hay que matarlo. ¡Ay! ¡Te me ha pegado! ¡Venía por los vuestros, hijos de puta! ¡Ey! ¡Mi pico! ¡Gordon Experience! ¡Son muchos! Eso era una yo-yo referencia, pues si no sabíais. No me interesa las yo-yo referencias. Es una belleza, sé cómo usarla, ¿eh? ¡Largo, pajarracos! Las cosas que sueltan, recogerlas, ¿eh? Pero para... con la cantidad de gente que hay aquí, me cago en Dios. Que valen para arreglar las alas. ¿Qué necesitáis ayuda? Joder, ¿cuántos hay? Es que aparecen como no sé cuántos por cada uno de nosotros. ¡Woohoo! ¿Pero qué vienen todos a por mí o qué? ¿Esto qué es? ¡Ah!
No, bueno. Es que no tengo flechas. ¿Alguien me deja flechas? Hola, la robaré. ¿Cómo las vas a robar? A ver, quita flechas, madre, no le puedo. Pero que esto no nos interesa, nos interesa son los otros. ¡Ya, pero! ¿Pero qué quieres que hagamos? ¡Que nos dejemos matar! Por ejemplo. Menos quejarte y más ayudar. Que no estás dando ni una. ¡Eh! Tengo escamas. Yo he pillado. Una. ¿Escamas? Yo tengo membranas. ¡Eh! Oye, este hombre. ¿Cómo puede haber un drowned fuera del agua? ¡Que solo queda uno! ¡Que solo queda uno! ¡Yo! Se van a comer las tortuguitas. Por las tortugas. ¡Anda! Madre mía, Carmen, ¿cuánto sabes del Minecraft? ¿Ya está? ¿Algún tonto más? ¡Hala, venga! ¿Hemos sobrevivido los Phantom hoy? Son unas mierdas. A ver, no son el mejor mob, ¿sabes? Si realmente matasen un montón, sí que serían un problema. Eso tendrían que haberlo hecho así. ¿Que mataran un montón? Fuesen más fuertes. ¿Para qué? Bueno, por aumentar la dificultad base del juego. Tú sí que eres difícil. ¡Uy! 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 Carmen, protégeme. Ah, no, que eres Brian. Protégeme. ¡Mírese! ¡Mírese cómo va! ¿Acaba de palmar la guacha? Sí, acaba de palmar la guacha. ¿Ha muerto la guacha? Sí. ¿Ninguno de nosotros se ha dado cuenta ni ha dicho nada? No. Pobrecica. ¡Ah! 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 Pero protégeme, saco mierda. ¿Pero quién te quiere proteger a ti? Esto que me vas a dar hambre, negro de mierda. ¡Judy! ¿Cómo estamos? Ve con Josema. Sí, un pedazo te se ha pegado. ¡Toma! ¡Carmen! Ay, aquí no hay nada. Don, a ver, no hay ni Ender más. Pues eso me refiero. ¡Hola! ¿Cuánto drowned? Que no aguanto ver un boquete así. Escucha un Ender ahí abajo. ¿Ahí abajo escuchas un Ender? Toma, como la serie ahí abajo. Qué asco de serie, ¿no? ¡Jolín! ¡Oh! Me voy a buscar a Enderman. Nah, es que aquí solo hay... ¿Eres un tío con un tridente? Bueno. No. No hay ninguno. O sea, aquí puede aparecer, pero es que ya digo, es tan improbable. Que por eso no merece la pena matar a esta gente. Es como matar zombies. Vamos. De hecho, esta gente también es como las trampas de... Se pueden hacer trampas de drowned, pero también son como lo más horrible. Hay una ciudad submarina aquí abajo, con cañas. Aquí hay un montón de cañas, con todas esas cosas que luego queréis un montón. ¡Que vuelvas para tu elemento, mierda! ¡Que la tierra es mía! ¿No queréis luego cañas con suerte marina y esas cosas? Sí. Oye, ¿dónde estáis? Ahora voy yo por ti. Vuelvo a la zona. Pues en la... Hay una ciudad submarina y ahí hay un montón de esas cosas. ¡Brian! ¡Retirada! Aquí, Carmen, detrás tuya. Voy a recuperar las cosas. A ver, ¿dónde está el Enderman? ¡Joder! ¿En serio? Sí, claro, y vienen los tres a por mí, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Son cuatro por persona? Ah, que van todos a por Brian, eso es bueno. Ah, pero abajo, pero aquí no se puede bajar. ¡No! ¡No van todos a por Brian! ¡Dame comida, Brian! ¡Dame comida, porfa! ¿Está aquí? No. Vaya por Dios. ¡Madre de Dios! ¡Por favor! ¡Comida, cabrones! A ver, deja la pantalla bonita. ¡No! ¡No! Joder. Me voy a cagar en vuestra puta madre 30 mil millones de años. Joder, te estoy dando comida. ¿Necesitas la vuelta? ¿Tú quieres comida? ¡Baja! Estás dando comida, dice. ¡Será maricón! ¡Que te estoy dando comida! ¡Que te estoy dando comida! ¿Toma?
¡Mira a vuestra puta casa, mierdas! ¿Quieres coger las patatuelas? Me cagan todo lo que se me ha. ¿Dónde están las patatas? Ahí detrás tuya, las ha cogido Ángel. No cogí una sola patata. Ah, no, están ahí. Ahí, aquí, José, aquí. Espera, que si no se va a hacer la boquita. Si se va a sentir en la boca. La boca, la boca te voy a dar yo otra cosa, cabrón. Hala. Homosexual. Gracias por ver a la foto. ¡Homosexual! No, pero ya por el día se queman solos. Pero matadlos si podéis. ¿A qué? Porque así te da. Pierde flechas. Si se muere. ¡Oh! A mí. Si se muere solo se. Joder, Carmen, parece Jackass. La película. La película. Sola es toda la película. ¿Queréis ir a cenar a la ciudad submarina? Sí. Qué caña, José, vamos para allá. Joder, casi me matas. ¿Con qué me has dado? Una flecha. ¿Cuánto poder tenía ese arco? Poder 3. Pues si me matas. ¡Perdió 20 niveles! Y todo porque el niño no me ha dado comida en su momento. Te está dando comida todo el rato. Te mataba. Espera, hay algo que seguro que te alegrará. Esto. ¡Joder! Aquí está la ciudad. Pero aquí no hay nada. Sí, aquí bajo el agua. Bajo del mar. Cuando quitéis un cuando vaciéis un cofre, quitadlo. Para así el siguiente que venga no lo vea. ¡Ay! Los delfines nos han dado su boost de velocidad. No hay nada, ¿no? En teoría hay. Donde hay fuego hay. ¿Donde hay fuego hay? En teoría debería haber. Ah, pues no. ¡Corre, sube mierdas! Creo que esta no es la que visitamos un día. No, no es. No, no, no pillamos los cofres y no estábamos por aquí ni de coña. No estábamos al lado de ninguna playa. No hay nada, ¿eh? Sí, sí, ya, pues ya veo que no. No, no hay nada. Pues da igual. A ver, le pasa el cefalopodo este. Subida a la superficie y ya está. No hay nada. Nos ha hecho meternos para nada. Porque podía haber. Vale, volvemos. Aquí se termina esta zona. Oye, ¿no me puedo hacer una armadura de tortuga? No, solo el casco. Bueno, bienvenidos al casco. ¿Vas a matar tortuga? ¿Vas a matar tortuga? No sé cuánto cuesta. Un poco ilegal, ¿no? Lo de matar galápagos. No, aquí no. Japón se ha salido del tratado anti-caza ballenas. A partir de ahora empezar a cazar ballenas. Joder. Los 7 primeros barcos ya han salido. Bueno, a ver, antes también lo hacían, solo que... Entonces, ¿las matamos o guardamos esta zona como zona de tortugas? Y la... como coordenadas. Y en el futuro la ya... La de tortugas. Yo la guardaría. Tú está, quieres tortuga de mascota, a mí no me engañas. ¿A mí? A mí me la traen flojísima. No, tú no. Ah, la guacha, hombre, por supuesto. Todo lo que sea tener animales en casa, fíjate, te tiene a ti. Todos los animales son bienvenidos en esta serie. ¿Ves? Como Josema. ¡Ey! Como Josema. ¡Pollas! Tomás, por culo ya. Y se ríe, madre mía. Y se ríe, es que tenemos razón. Y te pega, madre mía. Que yo giro mi casco de tortuga. ¿Cómo? Que me hago mi casco de tortuga, ¿eh? No, te haga el casco de tortuga. Y tú estás de quieto con la ballesta, que tiene más peligro. Una caja de bombas. Hala, esto se queda aquí, vámonos. Sí, sí. La cama esa no la queréis, seguro. No. ¿Para los aldeanos? ¿Para tener más, Ángel? No, el problema son casas, no camas. Coged la lana, que luego lloráis que no hay lana. Pues cógela. Mira, pero tú has visto la de ovejas que hay. Pero no de colores. Seguidme, que luego os perdéis. Pues las haces todas negras, como a ti te gustan. Y bien grandes. Madre mía,
eso, si es complicado que José Mano se pierda, imagínate siendo cuatro. Dame una flecha, Brian, que solo necesito. A ver, Ángel, te me relajas, ¿eh? Que hay un canal para poner música y si me lo pones el que no es. Pero porque eso implica meterse. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Te molesta mucho? ¡Ay, ya! ¡Qué lástima! ¿Ah, sí? ¿Esas tenemos? Vale, vale. Canal de Discord borrado en 3, 2. Hombre, qué problema. No, Discord no. Pero que no se me queje de los cofres. ¿Qué cofres? Cofres ordenados. Ay, pero es que lo del Discord da mucha pereza, Brian. Pero si es un canal específico para eso. Ya, Brian, pero... Si yo estoy hablando con José Méndez y digo, ay, escucha esta canción y le quiero poner una canción, no nos vamos a mover al canal de abajo por poner una canción. Que no tienes que mover el canal de abajo, que te tienes que mover solo el canal de texto. Carmen y yo estamos presenciando la discusión de pareja. Qué chorrada. El bot funciona en cualquier canal. Solo que quiero que ponga. Qué chorrada. ¿Sí? Pues lo quito y ya está. ¿Para qué tanta importancia? Porque lo quiero tener así de ordenado, porque luego subes a buscar algo y está ahí toda la mierda metida. Si aquí no se habla. O sea, me estás diciendo que lo único que por lo que nos podemos poner músicas es porque luego vas a buscar un mensaje y hay mensajes de canciones. No digo que no puedes poner música, digo que la pongas en su sitio. Pero si anda, hablamos verborrea por todos los canales del mundo. Si quieres buscar un mensaje, es la muerte. Mi canal, mis normas. A mí me gusta tener ordenado y a ti no te gusta tener ordenado los vídeos de YouTube, pues a mí me gusta tener ordenado los de Discord. Carmen, ¿me estás siguiendo a mí? Entonces yo pongo los mensajes donde sea y tú los mueves, ¿no? Carmen, ¿me estás siguiendo a mí? No. Porque si me estás siguiendo a mí tienes un problema. Hay un caballico. ¿Alguien quiere un caballo, vosotros? Yo... Esto que has hecho, Brian, es una cosa muy fea, muy, muy ordinaria y que sepas que Pero... ¡Hijo de puta! Que le ha prendido fuego al Borricalvo. Pero con toda tranquilidad del mundo y toda la de... ¡No lo mates! Es que matas, ¿eh? Que no lo mates, que luego voy a tener que hacerle TP y no quiero hacer TP, que soy uno que teclea y no me gusta teclear. No, no, Brian, para mí estás muerto. Ojalá no tengas a mí o me consigues un caballo. Ahí tienes dos en la colina y pura sangre. Eso es verdad, ahí tienes dos, Josema. No, no, yo quiero que me lo traiga. Sí, y le debe comer por ti. También. Me paséis algo de comida, que como le das la mitad de las patas a Josema. ¡Ay! Pero tú has visto la de vacas que hay aquí. Prenderé fuego. Oye, pues es buena idea, ¿eh? Pero modera lo del fuego, ¿eh? Que hay mucho verde por aquí. Nah, pero aquí no se puede extender nada. En casa. Ah, ¿Sabes que al final tampoco. Uno de los chungs corruptos, Brian. ¿Dónde estaba? No me acuerdo, porque estaba. Porque me habían matado. Me dijiste que estaba cerca de casa, ¿no? A ver, cerca porque parecemos cerca de. Me cago en la puta. ¡Oh, Dios! El otro chung. ¡Ahí va! ¡Brian! ¿Te acuerdas del barco que quemamos? Sí. Pues aquí sigue ardiendo. ¿Pero aquí? Veréis, os voy a dar una sencilla lección de Minecraft. Cuando tú no estás... ¡Lapis lazuli! Y hierro. Cuando tú no estás en una zona, la zona no carga. Entonces, cuando aquí Brian prende fuego, nos fuimos corriendo, la zona no cargó y ahora que hemos venido, ha vuelto a cargar. Y ha cargado echándole fuego. ¿Nos vamos en barco? Es que luego habrá que volver a casa, eso es un... Vale. No, 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 vamos para allá. También te digo que creo que estamos en una isla. En plan, que todo nuestro mundo es una isla muy larga. Hay que expandir horizontes. Ya tengo para hacer barcos, chicos. Pero que barcos no, que vamos caminando con los hombres. Pero no hemos dicho barcos, perro. Ya, pero me he retractado. Ángel, ¿estás hablando tú o Josema? Yo. Josema. Ah, entonces me tienes pruebas lo del de que le pegó fuego al este. Lo acabo de ver. La prueba. Mira, otro barco en llamas. Vaya, me pregunto quién será. ¡Ay, mano! ¡La puta madre, Carmen! Ah, en serio. Yo espérate, estaba viendo y digo, no puede ser. Espera. Anda, subid. ¡Hijo de puta!
Pero... ¿Queréis acercaros al bloque este y subir? Están en ello. Dadme comida, anda. Toma. ¿Dónde estás? Esto no me interesa, no me interesa, no me interesa. Hola, chicos. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Os podéis mover en el server o ha explotado? Oigo. ¿Solo a mí? Vale, bueno, eso es bueno. Vale, todo a Brian, comida. ¿Ya es donde estás ahora? Ah, vale, sí. Funciona bien el server, solo que a ti. No, que las patatas están OP, ¿eh? Las patatas están OP. Duele que hay que quemarlas, me da una pereza eso. ¡Oh! De noche, preparaos, comienza el combate. Ya, también vienen los bichos. Esos que vuelan, ¿sabéis lo que tengo, bro? Ah, porque no hemos dormido. ¿Podríamos dormir una sola noche? ¿Solo no, una? No, hay que matar bichos. Pero que vienen los Phantom, primo. Pero son unos mierdas. Ya, pero vienen lo mismo. Pues si son 4 por persona, imagínate los que no, vienen, 16. Pasa nada. Esta vez lucho yo también, que las otras veces que ha habido Stan Phantom, yo hago eso, ellos se encargan. ¿Allá dónde va Brian? Siempre fuego. Estoy haciéndome la cena, joder. Si te da patatas. Que estoy haciéndome la cena, joder. A mí déjame tranquilo, primo. ¿Tú te imaginas ir por ahí por un granjero tan tranquilo por su vida que le pende fuego a su espada para matar a los animales? Joder. ¿Esto es hielo? ¿Otra vez hielo? Ya tuvimos suficiente. No, es agua. Joder, pues de agua y hielo. ¿Qué? De agua y hielo va un poco de densidad, un poco de temperatura y algo de presión. Solo un poco, ¿eh? Solo un poco. Solo. Que son 100 grados en comparación a la complejidad del universo. ¿Sabes que nosotros en realidad somos animales súper fríos? Porque ¿qué? La temperatura mínima del mundo es menos 273 y la máxima alcanzable creo que son no sé cuántos 4 grados. Pues, teniendo en cuenta eso, nuestros 25 grados es como... Ángel. Como algo muy... Ángel, sé que sé que... No. ¿Sabes que el universo, la temperatura media del universo en su totalidad es de menos 100 y pico? Menos 200 y pico. O sea, casi el cero. Brian, protégeme un momento. Brian, protégeme. Está fresquillo. ¿Qué? Es verdad que vienen estos. A ver cuánto tardan en darse cuenta. Muy feo parece esto, ¿eh? más cuando lo haces a alguien que puede hacerte barraquil en cualquier momento. Mira. No, porque es un server purista. Que vienen todos a por mí. Mira, ¿veis esas luces? Son nuestras, alejados de ellas. ¿Qué luces? Aquellas. Hay unas antorchas por allí. ¡Toma! Vaya vaquilla, tú. No hay Endermans. Pero hay un montón de arena. Pero Jaime, ¿por qué no les pegas con una espada? ¿Con qué les está pegando? ¡Con un palo! Y no lo encuentras, no tienes nada con lo que defenderte. ¡No! ¡Corre, Carmi, que viene, corre! Mira, ¿cómo estamos aquí de gordos comiendo todo el día? ¿Qué? ¿Cómo estamos aquí de gordos comiendo todo el día? Minecraft hay que comer. Madre mía, hago más con un hacha de diamante que con la espada. Que con es que la hacha de diamante es la que hace. Que la hacha hace más daño. Necesito ven comida. Ven, yo te doy comida. Toma. ¿Carmen? Nada, Carmen sabe cuál es la buena. Aquí abajo. Eso es, cómete las chuletas. Cómetelas. ¡Ah! Me dio hambre. Me acabo de peer, vamos.
próximo. Qué vulgar viniso es. ¡Uy! No me ataques. Espérate que me mata. Un arco. Uf, no puedo tirar la bala del poder. Bueno, pero un arco. ¿Aún mantienes el palico con la bala en nombre de la bala del poder? Es que la bala del poder, la que da suerte. ¿Pero desde el primer episodio o...? Desde siempre. Pues la verdad es que no hay ningún... ¿En qué dificultad está? Difícil. ¿Seguro? Sí. Lo he puesto antes de empezar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La vajilla! ¡La vajilla, Brian! ¡La vajilla! Pues esto es un problema. Que no es que no podamos coger los del creativo. Que podemos. Que tampoco. Adiós. Pero si en 30 episodios no tenemos las perlas, que solo tenemos una, ¿eh? En todo el día de hoy. Que sí. Que son complicadillas, ¿eh? Las otras que tenemos en casa nos quedan 5. ¿Esto cómo lo hace la gente que juega el Ultra Hardcore España? Que es pasarse el juego en 2 horas. Con muchos amigos. Hemos vuelto a la trampa de hierro, señoras y señores. ¿Y funciona? No. Está en ello. ¡Cúrate! O sea, ha funcionado durante un... ¡Eh, Enderman! ¡Dale, Matarile! Ha funcionado durante un tiempo. Con un pero. ¿Vais a venir? ¿Dónde estás? A la... ¿Dónde la trampa? Pues ahí no. Yo ya me he perdido. En concreto. ¡Me he perdido! No te veo, Ángel. A ver, si la trampa está a nuestra izquierda, yo estoy a la derecha. Carmen, cuidado. Toma esa referencia y por ahí. Como si el desierto fuera pequeño, ¿sabes? ¡Joder! ¡Que vienen los primos! Jolín, ha desaparecido. Es que se hace TP y se muere. Entonces, no sé dónde está. Mira, que hay otro. O sea, pégale con el hacha. O sea, no TP contigo. No. No sé dónde estoy, estoy rodeado de... ¡Por favor! Buscarlos y ya está, pero vamos a ver, cuando no haya un zoo, cuando no hay un Enderman, corred y tampoco hace falta que lo matéis todo. ¿Aquí? ¿Pero tú has visto esto? ¿Esto qué? ¿La fiesta al mob? ¿No me ha soltado perla? ¡Un Enderman! ¡Un Enderman! Voy para allá. Uy, guau, wow, he oído Phantoms. ¿Son míos o son vuestros? Son vuestros. ¡Por favor! ¡Pero mira todo lo que me sigue! A ver, vale, ya te veo. No, veo a Brian. Brian, ¿dónde está Josema? Detrás mía. ¿Ha encontrado un pueblo o ese es el de siempre? No, ese es el de siempre. Josema, dame localización. Joder. No. Josema, no. En la casa esta que no destruí. Vale. Ahora te hago TP. Aquí también, pero eso dónde es. Refugio. Donde he hecho respawn. 2 de hecho. Vaya por Dios. Ah, vale, en la casa. Ah, vale, no, ¿dónde está? La casa de Mickey Mouse. Pero eso. Bueno, ya que estás ahí, pues intentar pegarles con las manos y a lo mejor te cargas a uno. Mueres a lo mejor 20.000 veces, pero vas reapareciendo, como justo al lado, y así lo matas. Es un buen plan, Carmen. Dale a matarle. O le puedes pegar fuego si dejo el mechero. Así me gusta. ¿Dónde está Josema? Josema. Y el Enderman. Ya estoy a tu lado. ¿Dónde está? Ah, vale, lo veo.
Puta virgen, macho. Ya estoy aquí, ya vengo a salvarte. Todo está bien, porque... Hala, ya te he salvado. Me voy. Hasta luego. ¿A dónde? ¡Jolín! Pero... Cabrito, ¿vale? ¿Eso te iba a decir? ¡Oh, no, 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 no! Que me muero, que me muero, que me muero. Sí, que está esto... ¡Oh, ¡Enderman! Que te sí, miro, sí, perro. Pues ese, pues ese es el que teníamos todo el rato. Pero no lo llames todavía, hombre de Dios. Espérate, ¿eh? Te mata. Te va a matar y me va a matar a mí de refilón. Ya le he metido con el hacha. Con el fuego se va... ¡Uy, va! ¡No! ¡Lo maté! ¡A dos perla! ¡A MTP! ¡Hala! ¿Dónde están tus cosas? Me debes una pala. Ah, no. No, te, no me debes nada. ¡Sí! ¡Me debes un arco, puta! ¡Uy! ¡Hostia, que me equivocaste! Toma, la meningitis. No, no es esa. ¿Cómo que no? Ah, sí, sí. Perdón, sí que es. Pero a ver, Carmen, ¿dónde estabas cuando te han matado? ¡Pero suelta las flechas! Que no te vas a soltar nada. En el desierto. Ah, bueno, ya, claro. Ojalá te explote. Pero ¿dónde? O sea... Esta es la... Pues... Va a perder las cosas. ¿En qué zona más o menos que te acuerdas que había? Aparte del desierto. O sea, antes de que Josema... ¡Eh! Otro Enderman, otro Enderman. ¡No! Sí. Ah, no, está aquí. ¡No le pegué con la espada de mierda! Que no, pues que se va moviendo. Por favor, que se va, que vas a aparecer. ¡Ah, se ha ido! Cuando es de día, pues se hacen 5 o 6 TPs y después se van. ¿Pero qué le pasa a los zombies del desierto? ¿Que no se queman o qué? Sí que... Ah, no, los... Las he recuperado, muy bien. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Poco. ¿En serio? ¿Cuánto? 52 minutos. Ah, bueno. ¿Qué podemos hacernos con la piel de conejo? Creo que vale como cuero. O no. No lo sé. A ver, voy a ir a la trampa ya que estoy. Pues ven a verla y así la enseñamos. Que no la hemos enseñado aún. Tienes que estar contento, con la trampa de Enderman. Digo, de Enderman. Para ti. Es peor que el que tienes, pero te valdrá de momento. A todo esto. ¿Sabes lo que nos queda por hacer? Aparte de muchas cosas. ¿Qué? La cabeza gigante de... ¿Cómo se llamaba la película? Ya, sí. Tardo, sí, sí. Uf. Vamos a hacer una cosa, Josema. Ven un momento. Esto hay que vivirlo, Ven un momento. A la... Josema, detrás. ¿Tienes algo de madera? Ahí va. Ahí te va. Vale. Aguanta ahí. Esto va a molar bastante. Aguanta ahí. Espérate. Por si acaso. Aguántame, Aguántame esta. ¿Qué está haciendo? Tan solo observa. Preparado, no, espera. Preparado, Siempre lo haré al revés. ¿Qué quieres hacer? ¡Ahí va! Che, espera, Josema. ¿Y? Aguárdame, Ven aquí, ven. ¡Y vengas! ¿Qué quiere? A ver, dímelo. Espera un momento. Vale, ya está. No toques nada, ¿Qué abuela? Es que ahora no puedo despedirme. Me cago en la madre que me parió.
Va, ve, agua, ven aquí un momento. Espera un momento, deje todo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que seguramente no salga vivo aquí, espérate un momento. ¿Cuántos granjeros hay? ¡Sos bueno, sos bueno! ¡Dale patata y comida! Quiero ser sepultado vivo. ¿Quieres ser sepultado vivo? Tengo la teoría de que debajo de toda esta cantidad de arenisca hay arena. Entonces voy a hacerla reventar. ¿Te das cuenta de...? Y yo voy a estar debajo. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Pólvora? Sí. Es que entonces puedo hacer más dinamita. Sí. ¿Tú quieres más dinamita, verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que esto reviente sobremanera. Pero, o sea, que quieres ser sepultado vivo. Sí. ¿Cuánta llevas? 9. Eso me da por una dinamita más. Carmen, ¿cuánta pólvora llevas encima? Algo habrás matado que lleve pólvora. Ninguno, bueno, pues nada. Le quito toda la harina esa de encima con... Ven a ver el espectáculo tan maravilloso. Que quiero verlo en prim... Fuck. ¿Y cómo le vas a prender luego fuego? Porque tengo un botón. ¿Oh? ¿Y cómo vas a pulsar el botón? Subiéndome y pulsando el botón. ¿Y esa piedra quieres que te la quite? No. Si la quitas la dinamita caerá. No, no. Puedes quitar esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Esta de aquí no tendría que haberla quitado. A ver, la cosa está que si no, no llego al botón. Vale. ¿Estás listo? No, espera, ven, espera un momento. Aquí, Carmen. Carmen, detrás. Llega, se acerca. Se acerca, pero. No, 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 para. Probablemente esto no funcione y quede bastante de mierda, eh. Espera, espera. Ahí. No, que la otra no va a caerse. ¡Que te va a caer una dinamita encima, primo! Que no va a caerme una dinamita encima. Vale, 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 vale. Te lo quito. Yo quítalo, quítalo. O sea, va a explotar la de la izquierda y la de la derecha explotará al momento. Acércate, Carmen, acércate, que no vamos a... No vamos a morir, ¿no? No, aquí no morimos. A ver cómo te lo explico. Solo ha sido girarme un segundo... Mirar a Carmen, escuchar un pum, girarme y verte a ti. Pues quizá con un poco más, yo creo que tenías razón. Esta es una valiente mierda. Quizá con un poco más. Pero hemos pillado 43 de arenisca legal, además. Sí. Posdata, ¿querías cristal o algo? ¿Me suena? ¿Yo para qué? No lo sé, lo digo porque... Si quieres te vacío yo un montón de arena ahora. Que mira, mira, mira qué potencia la mía. Mira, Ángel, Ángel, Ángel. Ángel, mira, mira. Ya, ojalá se te gaste. En serio, ella tampoco se lo cree. Lo tonto culo que eres. Bueno, ven a grabar mi granja. Ven a grabar mi obra. Tu granja, ¿sabes? O que como si no fuera de todos, ¿eh? ¿De cuántos señores hay? Demasiados. Para lo poco que hacen, demasiados. Oh, mío, José, me caigo por ahí. ¿Por qué vale eso realmente? Pa poco. Porque no genera golems. Estoy haciendo literalmente un camino para saber cómo llegar. ¿Tendría que generar golems? Sí. ¿Genera? No también. Pues tenemos, o sea, mínimo 30, mínimo 11 golems ha generado, porque tengo 11 poppies. Tengo 11 poppies y cada golem genera solo una poppy. Entonces mínimo 11 se han generado. Ya, pero ¿cuál es la estimación que pues genera por... A lo mejor unos 80 por hora. O más. ¿Y ese cofre que hace ahí arriba? Ese cofre es donde cae el hierro. Ya, ¿y cómo llegamos hasta él? A ver, hay que hacer una escalera. Cuando sepa que el 100% que funciona, haremos una escalera. ¿Y por qué no hacemos cofres hacia abajo para que...? Porque eso es un coñazo y requiere un montón de... De dropper de estos. Me cago en su puta madre las vagonetas y nosotros buscándolas. O sea, bueno, a ver, podría hacerlos. Ah, las vagonetas están ahí. Te dejo 6. Pues. Ahora, vamos para casa. Se viene por aquí. Sígueme. Mongolito de oro. Mongolito de oro. No me pierdas, no voy a frenar. Yo ya sé llegar, creo.
Hombre, si vienes por aquí está la mira, ahí está la negra que pusiste. Por eso. La flecha del perdido se va a llamar. La guía. Pues eso sé guiarme, porque apunta hacia dónde es. Porque apunta hacia dónde es, exacto. Aunque sea por estimación. Ya tendríamos que poner un poco de antorchas por aquí, bueno, un día pues de estos. Solo nos quedan 4 perlas de Ender. Eso es un episodio y medio como el que hemos hecho hoy. Pero, ¿para qué querías tú 4 perlas de Ender, por cierto? ¡Oh! Tú sabes de qué va este juego, ¿no? Consiste en lanzar aros. No. No serás tú el que no huele. O sea, perdón, serás tú el que no huele. ¿Te imaginas que yo consigo las elitras el primero? Seguramente, porque eres un gumio. En cuanto veas el barco va a decir ¡hola! Yo que... Joder, macho, la apoyada padre. ¿Pero tú has visto eso? Que hay un esqueleto aquí metido. Y las encantarás con eficiencia 5 y así irá. Claro, para que sean más eficientes, ¿no? ¿No funcionan así las elitras? Ojalá, pero no. Ahora, ya puedes cortar el episodio cuando quieras. Vale, pues. Como digo siempre, chao.